Bueno, vamos a empezar porque ya son las 10:32, por cortesía con los que han venido puntuales y los que vayan viniendo posteriormente que se vayan incorporando. Buenos días, que es lo que hay que decir a los asistentes como vosotros y agradeceros el que estáis aquí. Y bueno, un poco enmarcar la filosofía de estos talleres, ya lo hablamos de jornadas, un poco el momento crucial en el que estamos, que nos ha parecido conveniente y oportuno convocar un taller de esta. Primero, pues porque como sabéis, y si no lo adelantamos, estamos en un periodo crucial de transición, se ha terminado el periodo 14-20, se acabó el canto del cisne, nos queda exclusivamente una pequeña acción abierta que se convocará posiblemente ahora en enero para los proyectos de traducción, pero los proyectos de cooperación, que como sabéis son los más populares, los que tienen más impacto, los que se llevan la parte del presupuesto más relevante, bueno, pues la última convocatoria fue el pasado 27 de noviembre, con todo eso conllevó y con toda la, digamos, volumen de trabajo que tuvimos en la oficina. No obstante, y eso lo hemos recogido en nuestro plan de trabajo, porque nosotros hacemos también planes de trabajo como vosotros, es decir, un plan de trabajo es un proyecto consorciado con otros colegas, en nuestro caso son las oficinas de las que formamos parte todo el programa Europa Creativa, bueno, pues consensuadamente con ellos decidimos que queríamos seguir trabajando en esta dirección de capacitación al margen de lo que es las fechas de entrega. Es decir, que como sabéis, nosotros trabajamos para los potenciales solicitantes, es decir, para vosotros, y nos interesa mucho que presentéis proyectos a las diferentes líneas, entre las que destaca, sin ninguna duda, los proyectos de cooperación. Pero nos parece interesante lo que os decía, trascender, es decir, no solamente remitirnos a estar mediatizados por esas fechas de entrega, por esos deadlines, sino establecer una dinámica de trabajo que vaya un poco más allá. Y en ese sentido, creemos que estos talleres de capacitación son interesantes para vosotros y para nosotros, lógicamente, porque nosotros hoy estamos igual que vosotros tomando nota de lo que nos cuenten los ponentes. Y entonces, bueno, esta es un poco la filosofía que ha inspirado la jornada. Ya empezamos anteriormente con talleres, pero es verdad que estos talleres estaban, como he dicho, enfocados un poco a los que iban a entregar proyectos pues con un plazo de 3 o 4 semanas. En este caso, pues como sabéis, va un poco a lo que es la formación de carácter global. Creemos que para vosotros, potenciales solicitantes del programa Europa Creativa en un futuro próximo, es decir, en el 21-27 o no, siempre es bueno saber cómo hacer un buen plan de modelos de negocio. Nos parece que es interesante, al margen de que presentéis o no presentéis, para lo que es vuestra actividad cotidiana, y esta es un poco la razón, en este sentido hemos convocado este taller. ¿Por qué nuevos modelos de negocio? Bueno, pues porque es un tema que está absolutamente transversal y que es crucial e importante en lo que es el programa Europa Creativa, pero también en lo que es cualquier tipo de actividad cultural, como es un poco la que vosotros desarrolláis, y al margen de las ayudas europeas. También hay ayudas del Ministerio, también hay ayudas de las comunidades autónomas, que, sin duda, van a dar una buena puntuación si vosotros demostráis que vuestra propuesta tiene un modelo de negocio innovador y competitivo. En este sentido, si os fijáis, los que hoy son caras muy nuevas, es llamativo, porque normalmente los que soléis venir venís con cierta asiduidad, en eso está muy bien y estamos muy, muy, muy satisfechos, pero los que venís de hace tiempo sabéis que estos talleres oscilan y se modulan siempre en relación a esas prioridades del programa Europa Creativa, que son transversales, como digo, y que son universales, porque una buena estrategia de audiencias, como he mencionado, funciona para todo tipo de ayudas, sean de ámbito regional o sean de ámbito europeo. Una buena estrategia de marcadores de impacto, que también hemos hecho jornadas, creo que es interesante y que es fructífera y que sirve para cualquier tipo de perfil, de ayuda o de estrategia que queráis llevar a cabo. Y una nueva y un buen plan de medios es aplicable también. Esta teoría. Y entonces hemos hecho estos talleres, los hemos venido haciendo, o sea que ya esto se inscribe en una política que tenemos ya iniciada desde hace ya algunos años, pero si os dais cuenta ahí la capacitación tiene esas tres patitas y una es nuevos modelos de negocio. Sí que luego lo dirá Carolina, ya hicimos en el 2017 una jornada en el
en el matadero, enfocada a este tema con panelistas. En aquel momento era también crucial porque estaba poniendo en marcha una iniciativa sobre un aval bancario que nos despertaba mucho interés y mucha curiosidad. Invitamos a la persona, que curiosamente era española, de la comisión, que nos contara un poco de qué iba a ir esta nueva herramienta de financiación. Y luego hubo talleres paralelos que están ahí. Bueno, que fueron simultáneos. Pero insistimos, como este tema seguimos pensando que es crucial y que efectivamente tiene mucha relevancia, pues lo vamos a hablar hoy aquí. Entonces, vamos a hacer una presentación muy, muy, muy rápida, precisamente puesto que los que estáis aquí sois caras nuevas de lo que es el programa Europa Creativa, que bueno, ya es curioso porque estamos hablando del entierro de la sardina. Por este programa, tal y como le enseñamos aquí, ya se ha terminado. Es decir, que el periodo 14-20, cuya última convocatoria, insisto, fue el mes pasado y de la que no queda más que esta convocatoria de traducción, que se publicará posiblemente en las próximas semanas, pero sí que nos parece siempre interesante, siempre, para vosotros, ver un poco cuál es la trayectoria, por qué hay un programa 21-27, en este caso es Europa Creativa, pero que es aplicable al Erasmus, es aplicable al Horizonte 2020, que se va a llamar Horizonte Europa, es aplicable al programa LIFE. Toda esa trayectoria os ayuda un poco a palpar y a testear por dónde van los tiros y de los que vosotros sois sujetos activos, porque no estáis de meros espectadores. El sector quiere que, pues eso, los nuevos modelos de negocio tengan una relevancia en el periodo 21-27 o por qué. Entonces, esta especie de histórico, yo creo que os puede interesar para ver un poco cómo las cosas han ido evolucionando, cuáles son los criterios que se están enfatizando por respecto a los anteriores. Y siempre decimos lo mismo, un programa no nace de la chistera. Este periodo 21-27 es el resultado de una trayectoria que en el caso de cultura empezó en el 1999 y que ahí tenemos los documentos y los archivos y las carpetas en nuestra biblioteca de cómo ha ido evolucionando, no solo desde el punto de vista formal, porque antes se hacía todo a papel, a manita y en papel, y ahora todo es digital, como no puede ser de otra manera, sino lo que es más relevante, los contenidos. Como los contenidos que empezaron siendo de esta manera han ido evolucionando y adaptándose a vosotros. Eso sería lo deseable, por lo menos. O sea, que esa es un poco la filosofía. Os dais cuenta que es el programa de la Comisión Europea, que tenía un presupuesto de 1.800 millones en el inicio, que se quedaron en estos 1.460, ahora el momento en el que se está hablando también de ese presupuesto, sabéis que todo esto tiene una tramitación, Comisión, Parlamento, Consejo, todos los países tienen que decir lo que tienen que decir, las dos instituciones tienen que negociar lo que tienen que negociar, y ahora mismo estamos en ese tema de presupuesto, que este es el antiguo. Entonces, para el 14-20 había esos 1.460 millones, siempre el programa media, tradicionalmente, y en este nuevo periodo va a ocurrir lo mismo, se ha llevado más parte del pastel, en nuestro caso en el 14-20 se llevó el 56%, el 31% cultura y este 13%, que es el cross-sectorial, que es interesante porque son ayudas, una especie de melting pot que financia, pues entre ellos nuestras oficinas, financia el Premio Europeo de Literatura, el Premio Europeo de Arquitectura, están nuestras amigas del IAC que hicimos una jornada dedicada y enfocada exclusivamente al tema de arquitectura. Invitamos al representante del Premio Europeo de este Premio Europeo, Miss Van der Rohe, cuya sede está en Barcelona, que nos contara un poco cómo se gestiona este premio. Y luego tiene un tipo de ayudas en las que está este aval bancario del que os he hablado, esta garantía, esta herramienta. ¿Sí? Y ya nos presentamos nosotros, que para eso somos los anfitriones y queremos también hablar de nuestro libro. Nosotros somos la oficina, ya sabéis que la comisión, ahora se tiene que volver a negociar, por cierto. Ahora, a partir del 1 de enero del 21 hasta el 31 de diciembre del 27, los países tienen que volver a candidatar, diciendo muy bien, nosotros queremos, por supuesto, formar parte de este nuevo programa que se va a llamar Europa Creativa, que efectivamente se financia con los impuestos de los Estados miembros, es decir, con nosotros, y nuestra oficina de Europa Creativa, en nuestro caso Cultura, esperemos, se va a integrar, ¿dónde? Pues en nuestro caso está integrada en el Ministerio de Cultura y Deporte. Pero nuestros colegas franceses pueden ser una asociación, una fundación, es decir, que el país miembro elige el perfil o la entidad que va a acoger a ese desk, a esa oficina. Nosotros, y hablo en primera del plural,
muy ministeriales, muy decimonónicos y muy como tiene que ser, se integra en un organismo público que es el Ministerio de Cultura y Deporte. Y dentro de ese Ministerio de Cultura y Deporte siempre está alojada en una subdirección general, que se llama, hoy no podía venir la subdirectora porque tenía otro compromiso, cooperación, antes era comunicación, ahora es cooperación cultural con las comunidades autónomas. Eso nos da un perfil muy especial, porque al estar integrado en una subdirección con ese nombre, quiere decir que tenemos en nuestro ADN lo de salir del ministerio. No se organiza solo cosas en nuestro headquarter, sino que estamos continuamente viajando, hacemos análisis del impacto del programa en comunidad autónoma. Nuestra estrategia está también, digamos, modulada o articulada respecto a estos resultados, entre otros, por supuesto, pero desde luego el del impacto territorial nos interesa mucho y, bueno, pues esa es la digamos, un poco nuestra ubicación. Ministerio de Cultura y Deporte, su dirección de comunidades de cooperación con las comunidades autónomas y nuestros servicios son los que son todos nuestros colegas. Una vez que el ministerio, en este caso, decide que esperemos que sea así, que la oficina va a estar integrada en esta estructura ministerial, firmamos un contrato, un agreement, como firmáis vosotros o como han firmado ellas una vez que el proyecto ha sido seleccionado con la comisión, que nos obliga a hacer un mandato, nunca mejor dicho, que nos obliga a hacer lo que estamos intentando hacer hoy. La difusión, la promoción y el apoyo técnico a los potenciales solicitantes, atendiendo a sus necesidades. Ya no queréis que os contemos línea 1 o línea 2, ya queréis capacitación y este es el objetivo de la jornada de hoy, un taller de capacitación. De las cuatro líneas de financiación, redes y plataformas, hace mucho que no se convocaron, ya hubo en las dos últimas convocatorias, no fue para estas dos líneas del programa, la, por supuesto, de proyectos de cooperación, ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, y ahora tenemos la de traducción literaria abierta. La de las prioridades fundamentales, no lo olvidéis, tenéis que alinearos, siempre lo decimos, con las prioridades del programa. No hacemos alta costura, esto es prêt-à-porter. Y el prêt-à-porter te dice que los proyectos tienen que armonizarse con estas prioridades, que por otra parte, para vosotros que os movéis en el ámbito de la cooperación cultural transnacional, son absolutamente asumibles. Porque el tema de la movilidad está más que claro, la circulación lo tenéis un poco en vuestra actividad cotidiana. Es cierto que el desarrollo de audiencias se está convirtiendo en una piedra angular del programa y que en el próximo periodo va a seguir siendo muy, muy importante. Y luego la capacitación, como mencionaba, con los nuevos modelos de negocio, ya os contará quizá Carolina, la digitalización no en el sentido de digitalizar documentos, va mucho más allá, y la propia capacitación, ¿no? De cómo capacitar a tu sector para que sea más competitivo. Las dos últimas convocatorias fundamentales es el tema de los refugiados, ¿vale? Y el tema del Año Europeo del Patrimonio Cultural. Los refugiados, cuidado con este tema, lo decimos, que no haya malos entendidos de trabajar con ellos de una manera pasiva. Los refugiados tienen que integrarse en el proyecto como una parte activa. Y en el periodo anterior, en este, según tengo entendido, no especificaba la convocatoria claramente, pero durante la convocatoria no esta, sino la anterior, se decía que el 20% de los proyectos tenían que estar en este sector de los refugiados. O sea que no es gratuito ni es banal. Y luego, por hacer un poco este histórico, que nos interesa mucho de dónde vienen las cosas, lo de refugiados también vino de una convocatoria piloto. Siempre decimos que la comisión lance una convocatoria piloto, te están dando ya un tantam de lo que va a ocurrir en el futuro. El Año Europeo del Patrimonio Cultural hizo una convocatoria específica. Aquí lo tenemos ahora en una de las prioridades. El tema de los refugiados hizo una convocatoria piloto. Ahora lo tenemos dentro de las prioridades del programa y que posiblemente estén en el futuro marco 21-27. El tema de la música, hay que estar ahí muy al loro. El tema de la música ya ha hecho dos convocatorias de Music Moves Europe. Eso quiere decir que probablemente, aunque los documentos que he estado leyendo hoy son en sentido contradictorios, probablemente la música tenga ocupe un lugar destacado en el periodo 21-27. Respecto a los temas, esto ya lo decías tú. Sí, perdona. Sí. Bueno, simplemente hacer también una pequeña introducción centrándonos en el tema de los nuevos modelos de negocio.
y cómo se ha representado o qué cabida se le ha dado en la trayectoria del programa, ¿no? Aquí tenéis los resultados de 2018. Se ve que realmente han sido muy pocos los proyectos que han cubierto esta prioridad. En la menor escala, de los 87 en total, solo 5 trataban esta prioridad y además muchos de ellos ni siquiera lo hacían de una manera principal, ¿no? Puesto que, como sabéis, se pueden elegir hasta 3 y muchos lo abordaban de una manera más secundaria, ¿no? Con lo cual, tiene una representación muy pequeña. Y algo similar ocurre en la mayor escala, ¿no? Que solo 3 de esos proyectos pues, han sido representados. Es verdad que hemos tenido recientemente seleccionado un proyecto liderado por este ministerio, European Digital Treasures, que está muy centrado en ese tema y lo plantea de una manera muy innovadora, ¿no? Pero en general, con toda la trayectoria de este programa, que está casi finalizando su septenio, se ha echado en falta desde la Comisión Europea y la Agencia, y nosotros lo hemos visto también en cuanto a los resultados en España, se ha echado en falta pues, más proyectos, no solo que decidieran cubrir esta prioridad, sino que lo pudieran desarrollar adecuadamente, ¿no? Porque incluso los que las han seleccionado, al final, en algunos casos se veía, y ellos mismos lo reconocían, que no tenían muy claro después cómo lo iban a abordar. De ahí que vimos esta necesidad de bueno, decidir más en el tema con otra jornada de capacitación para seguir trabajando e intentar mejorar la comprensión que tenemos sobre este tema, ¿no? Y ver cómo podemos avanzar enseñando casos prácticos, etc. Por ejemplo, como decía Augusto, en 2017 hicimos la primera jornada sobre nuevos modelos de negocio. En este caso, elegimos como caso práctico de referencia el que entonces prácticamente era el único seleccionado con este topic, ¿no? Que era Creative Lenses, en el que bueno, tenía una participación importante de la organización The Observer Halls. Tuvimos además el ponente era español, José Luis Rodríguez, que estaba encargado de la comunicación. Es un proyecto que os recomendamos mucho. En este caso se centraba en plantear soluciones, herramientas y reflexionar, hacer un trabajo de networking para ver cómo mejorar el desarrollo sostenible y la resiliencia de las organizaciones culturales europeas. Insistimos en que lo recomendamos mucho porque además han puesto a disposición de todos los interesados toda una batería de documentación con casos prácticos, toolkits, herramientas. Por ejemplo, tienen una plataforma que se llama Asmetrics para temas de benchmarking que te permite comparar a tu organización y como también con una serie de indicadores como son, por ejemplo, las audiencias, etcétera, compararte con otras y ver en qué cosas puedes mejorar o estás más a la vanguardia. Y había otros casos prácticos también, Made at EU, liderado por el IAC, el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, que tenemos aquí a las representantes de este instituto. Por cierto, gracias por venir, igual que a nuestro otro ponente, Ángel Mestres. Pues ese fue como un proyecto muy, muy centrado en los nuevos modelos de negocio que realmente resultó un caso de éxito hasta tal nivel que el proyecto que luego nos van a venir a presentar es una continuación en gran medida de esa primera iniciativa que nosotros hemos seguido desde los orígenes. Lo llevamos como caso de éxito también ante la comisión porque nos pareció realmente interesante. Y lo mismo, toda la documentación en este enlace, luego os facilitaremos la presentación, se pueden descargar todas esas presentaciones para conocer un poco estos proyectos, ¿no? Otro que era Future Diversities, en este caso contaba como socio con una entidad catalana, CityLab, y Circostrada, que aunque es una plataforma, pero tenía una parte importante también dentro de la capacitación, el investigar y desarrollar ideas sobre nuevos modelos de negocio en el ámbito de las artes escénicas y artes de calle. Y también había una presentación sobre, como decía Augusto, el instrumento de garantía financiera.
Simplemente para que os hagáis un pequeño esquema sobre a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de nuevos modelos de negocio, que luego Ángel os hará una intervención mucho más amplia, donde también habrá espacio para el debate, el intercambio de ideas, ¿no? Pero por hacer un pequeño retrato robot, aunque seguramente se pueda meter aquí subgrupos, ¿no?, u otros contenidos, pero la idea era hacer ver que cuando hablamos de nuevos modelos de negocio no nos referimos exclusivamente, o la gente siempre lo asocia a lo que tiene que ver con las buscar vías de financiación de su proyecto, ¿no? Ya sea por el crowdfunding o por el tema de los préstamos, créditos, el instrumento de garantía que se vino a instaurar dentro de este programa. Pero incluso aquí había, por ejemplo, un elemento innovador que estaba por desarrollar o ponerse en valor, como era, por ejemplo, el poder evaluar los elementos intangibles de una organización y de su propio proyecto, de manera que luego pudiera ayudar a los bancos o a las entidades de crédito a entender mejor quién es el interlocutor, ¿no? ¿Qué valores tiene el proyecto más allá de lo que se ve o más allá de su plan contable, ¿no? Otra, en relación a los modelos de gestión y la organización interna, que se corresponde, por ejemplo, con el caso que os contaba antes de Creative Lenses, más dirigido eso, ¿no?, a cómo estudiar los modelos de gestión de las organizaciones. Pues ellos, por ejemplo, se centraban en cómo conseguir que estos modelos de gestión sean sostenibles y resilientes, y también cómo resolver un conflicto en el que muchas organizaciones se ven expuestas, y es cómo hacer para que conseguir que mi financiación, las fuentes de financiación que yo consigo, no pongan en compromiso, no comprometan la misión y los valores de mi organización, ¿no? Un punto muy, muy importante. Otro que tiene que ver más con los modelos económicos, en cómo hacer un buen plan de negocio, un buen plan de viabilidad, qué pasa con las startups o que tenga que ver más con los procesos organizativos de las organizaciones. El siguiente ejemplo, pues para mí es claramente el de nuevos productos, servicios y canales de distribución, es la plataforma del proyecto de IAC, ¿no? Distributed Market Platform, ¿no?, que lo que pretende, y de una manera realmente innovadora y yo creo muy exitosa, ¿no?, se plantearon por un lado, cómo crear o favorecer nuevos modelos de creación artística o de productos a través de la fabricación digital, de los Fab Labs, pero no solo esa creación, buscando además un modelo colaborativo en el que todo tipo de usuarios, desde su distinto nivel de conocimiento, puedan hacer sus aportaciones creativas a ese diseño, sino también han pensado, bueno, cómo facilitar esa fabricación a través de una gran red de Fab Labs distribuidos por todo el mundo, de manera que el usuario puede acudir a su Fab Lab más cercano, y pensando también en la distribución, ¿no? Creo que, bueno, para esa tipología es el caso perfecto. Y luego, bueno, hay otras maneras de abordar los nuevos modelos de negocio, pues, por ejemplo, centrándose más en temas de marketing, ¿no? Lo que es la relación con el cliente, y bueno, pensar más en estrategias de ventas, muy apoyándose mucho también, claro, en la estrategia y en las plataformas digitales. Y luego hay otros temas también más centrados en la propiedad intelectual, ¿no? Cómo conseguir que tu obra o los productos o servicios que tú ofreces pues tengan un nivel especial o específico de protección. Cómo adaptarte a las políticas del mercado único digital en el ámbito europeo. Bueno, pues esa es otra cuestión también que a muchos les afecta especialmente. Y ya para acabar, bueno, pues que sepáis que en nuestra web tenéis una plataforma la plataforma de resultados, donde podéis buscar proyectos no solo por la línea de financiación, también por contenidos, por ejemplo, con nuevos modelos de negocio, os saldrá la relación de proyectos con todos los participantes y un pequeño resumen, y en algunos casos, pues los que estén ya finalizados también tienen documentación adicional que podéis consultar. Y simplemente que, bueno, aquí nos tenéis, esta es nuestra web, redes sociales y newsletter. Y ya damos paso a Ángel para que os haga dos apreciaciones. Bueno, primero, por supuesto, los grandes
estrellas de del taller son los ponentes, y en este sentido pues contaremos primero. Bueno, primero va a estar grabado, me parece que os lo hemos dicho, pero la jornada está grabada, o sea que en el momento que tengáis alguna intervención, pues también estará recogida luego en el vídeo que colgaremos de nuestra página web. Entonces, un poco la estructura de la sesión informativa es, pues ya damos la palabra a los ponentes. Va a haber una primera ponencia de Ángel Mestres, que es el director de Transit, que es un viejo conocido de la casa porque ha trabajado mucho con nuestra subdirección, con otro departamento y con quizá un congreso y unos encuentros que conozcáis vos, que les conozcáis por haber asistido, que es Cultura y Ciudadanía. Luego va a haber un caso práctico con dos ponentes que está, digamos, en sintonía con los nuevos modelos de negocio, que es lo que ha dicho Carolina, el IAC, que curiosamente ya habíamos hecho algo con ellos en este sentido con el tema de la arquitectura, que con una compañera suya, con Kiera. Y luego ya va a haber un taller, que ahí ya no estaréis todos, entiendo que era los que se han registrado previamente, donde ya se verá de una manera quizá más pormenorizada, pues algunos aspectos ya puramente prácticos. Así que nada, ya damos la palabra a la sesión un poco que enmarca, a la masterclass que va a enmarcar un poco este término, y a partir de ahí, bueno, hay una pausa café, lógicamente, entre la primera, el bloque y el taller, y ahí tomamos todos un café. Así que, Ángel, cuando quieras, y gracias por venir. Me resisto, lo siento, porque a veces he sido también objeto pasivo de esto, al leer los currículums. Esto de director general está aquí porque es el que creemos más adecuado y que más sabe de este tema y los casos prácticos. Voy a decir máster, no sé qué, estudió en Valladolid, estudió, no son más que humo, y aquí lo que importa es que es el gran experto en este tema, y en ese sentido bienvenido sea. Pero si quieres contar tu currículum. No estudié en Valladolid. Voy a empezar muy rápido. No sé si soy capaz de hablar tan rápido como Augusto. Exacto. Por eso te digo que no es fácil, no es fácil. Pero en todo caso, agradecer estar aquí en un marco, digamos, agradable, tranquilo. Hoy hace un día frío, por lo tanto, bien, estamos en un lugar. Y agradecer mucho al Ministerio y a Europa Creativa, la Oficina de Europa Creativa, que me haya invitado. Pero detrás de las oficinas y de los lugares y de los ministerios hay gente, y agradecer a Augusto y a Carolina el poder estar aquí hoy con vosotros. Yo he preparado un documento, que es un documento que, como veréis, es más extenso de lo que yo voy a hablar. Yo tengo más o menos unos 40 minutos, 45 minutos para poder exponer. Entonces, cuando me salte algo, no es que me lo salte porque haya decidido que no quiero enseñarlo, sino que está previsto saltarme algún vídeo, porque hay muchos vídeos para ilustrar, ¿vale? Y si pongo todos los vídeos, entonces en el formato que tendréis después colgado, están el 100% de los vídeos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pondré 7, 8 vídeos, pero debe haber como 15, ¿de acuerdo? Que después los podéis usar. Por lo tanto, insisto, si me salto algo, que nadie se piense que me estoy saltando algo por ganas de saltármelo, sino que al contrario, ¿de acuerdo? Voy a hacer también un inciso en el sentido de que el punto de partida. Segundo que no va. Vale. Ahora. El punto de partida, podríamos decir, aquí tenemos lo que sería la parte de objetivos de la oficina, ¿no?, de Europa Creativa. Me voy a centrar más en la segunda parte, la parte de fortalecer la competitividad de los sectores. Y también me voy a centrar en lo que sería la nueva agenda de 2000, cuando se aprueba la nueva agenda para la cultura, la agenda europea, en 2018, me voy a centrar sobre todo en lo que sería el segundo y el quinto objetivo. El tercero también lo podríamos tocar. El segundo tiene que ver con la dimensión económica, de apoyo a la creatividad, y el quinto con todo el tema de cultura digital. ¿De acuerdo? Estaríamos un poco. Pero he decidido hacer una presentación que es un pequeño recorrido histórico, muy pequeño, ¿de acuerdo? De dónde está todo el tema de emprendeduría, modelos de negocio, cómo nacen, cómo llegamos hasta aquí. Hago después un contexto de lo que está pasando. Haremos un momento de cambio importante y después algunas tendencias que deberían tener los nuevos modelos de negocio. ¿De acuerdo? Sería como cuatro apartados. ¿Dónde empieza todo? Bueno, empieza todo
¿de dónde venimos? Venimos, yo me levantaré que así lo veo y voy comentando. ¿De dónde venimos? Fijaros, venimos muy rápidamente, el punto uno, esta foto que se ve aquí pequeña, esto es la Noche de los Cristales Rotos en Berlín. Me sirve de ilustración porque aquí nace todo un movimiento, ¿de acuerdo?, del sector editorial. El sector editorial aquí se refunda porque resulta que había una editorial que se llama Pantheon. Pantheon era una editorial alemana que, por motivos obvios, tiene que huir de Alemania, llega a Francia, sigue editando en alemán, sigue con su modelo de negocio absolutamente para su público alemán, ¿de acuerdo? Llega la invasión de la Segunda Guerra Mundial y deciden ir a Nueva York. Cuando llegan a Nueva York, ellos siguen publicando en alemán durante muchos años, sigue su modelo de negocio, hasta que llega un momento que ellos ven la posibilidad de poder trabajar, de poder ir, de poder abordar el mercado americano. Y empiezan a publicar en inglés. Esta editorial, Pantheon, se transforma de llamarse Pantheon, se transforma en Pantheon Books. Y por tanto, en estos momentos nosotros tenemos la web de Pantheon Books. ¿Dónde quiero ir a parar? El primer cambio importante, este de pasar de una audiencia pequeña alemana a pasar a un gran mercado americano y en el fondo a un mercado anglosajón, hace que Pantheon, hace 15 años aproximadamente, decide o toma una decisión muy importante, que es que un grupo editorial, en aquel momento Random House, le hace una oferta de compra. Y le hace una oferta de compra a la familia Shifrin, que es la familia judía que había emigrado, que había, por lo tanto estamos hablando de una tradición, de una gente que ha hecho su modelo de negocio, pero que de repente un grupo lo quiere comprar. Grupo que además, si os recordáis, Random, después es Random House Mondadori, o sea, estamos hablando de un momento donde estos grandes grupos siguen presentes, pero sigue, era el modelo de negocio imperante a 15 años. ¿Qué hace la familia Shifrin? La familia Shifrin decide vender. Cuando decide vender la familia Shifrin, le hacen una propuesta al director general de la compañía. André Shifrin era el nieto de los abuelos que habían huido de Berlín y le dicen, oye, ¿tú quieres dirigir esta nueva editorial? Él les contesta, estoy hablando, la historia es muy rápida, ¿de acuerdo? Él les contesta que seguramente tendría problemas de decir lo que puedo y lo que no puedo hacer delante de la presencia de vosotros como grupo. Ellos le dicen que no, que solo le ponen un objetivo. Y el objetivo es que él tiene que cumplir, generar un 15% de beneficio a final de año. Y la polémica o la decisión complicada que tenía André es, ¿puedo mantener este objetivo sin perder la calidad de mi editorial? O dicho de otra manera, él lo anuncia, el valor por lo cual mi familia ha vendido ese editorial viene de la suma de dos cifras. Una cifra que tiene que ver con el valor económico del editorial y una segunda cifra que tiene que ver con el valor, es difícil poner una palabra, simbólico, cultural, de nivel. Esas dos cifras han dado la cifra del valor y, por lo tanto, él dice o acaba decidiendo decir no, presento la dimisión, no cojo la dirección porque no me veo capaz de poder aguantar ese equilibrio entre lo que sería bestseller, bueno, pero bestseller, grandes tiradas, y poesía o ensayo de pequeñas tiradas. También bueno, no estoy hablando bestseller malo, no, estoy hablando de grandes tiradas. Y él decide y abre un nuevo modelo de negocio porque crea una editorial nueva que es New Press. New Press nace un nuevo modelo de negocio, donde funciona, es una editorial de André Shifrin. André Shifrin muere ahora 3-4 años, ¿de acuerdo? Y es una editorial que él hace a su medida. Y todo esto está explicado en un libro que se llama La edición sin editores. No les cuento el final de New Press porque así se lee en el libro y vendemos algún libro que no tenga nada que ver con el libro, pero lo compran, ¿vale? Pero en todo caso lo dejo porque está explicado también en la ponencia más larga. Pero este marcó un primer inicio de los modelos de negocio. Acto segundo, el tema de los modelos de negocio, nos encontramos que el futuro es bárbaro y sale Madico, Madico en Los Bárbaros, nos plantea lo siguiente, dice... Nos encontramos en un momento donde con una determinada innovación tecnológica, y él lo cuenta muy bien, pone ejemplos hablando de vinos, hablando de libros y hablando de fútbol, y habla de lo mismo, pero con una determinada innovación tecnológica nos podemos encontrar que un conjunto de gente
que acostumbra ser de fuera de ese ámbito, invade un territorio que le es absolutamente prohibido. Si hablamos de vinos, es a partir de la aparición de aires acondicionados, de los ríos goteo-goteo, de las hibridaciones, de avances tecnológicos, un conjunto de personas que vivían en lugares como la Baja California, Chile, Sudáfrica, tierras que no había una producción buena de vino, de repente empiezan a utilizar esas tecnologías para invadir esos chateaux franceses que decían, mira, nunca podrás tú pisar este territorio de vino, de selección, de calidad. ¿Por qué? Porque tú no tienes estas tierras que son de mis abuelos. No, y esta gente ataca. Y esto lo tenemos tanto en el ejemplo del vino como en el ejemplo de Editorial. Editorial sexto piso, es un conjunto de gente mexicana, descaradamente joven, que decide empezar a Editorial y que se llama sexto piso porque dicen o lo hacemos bien o nos tiramos de un sexto piso, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, ellos lo que hacen es son bárbaros y lo que dice Madico es tenemos la complicidad de una innovación tecnológica, puede ser lo digital, puede ser un CRM nuevo, puede ser una forma de identificar usuarios, una forma de identificar imágenes, una inteligencia artificial, podríamos hablar de muchas innovaciones tecnológicas, hacen que un grupo humano, un conjunto, el editorial Malpaso, cuando abre su editorial aquí en España, lo hace con un vídeo viral que se dedica a atracar una librería. Ese vídeo viral lo mueven y hace que Malpaso se sitúe en el mercado español, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, a veces con un modelo cultural muy adaptado al imperio, estamos hablando de marketing, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de un modelo de marketing muy, muy, muy característico, y además todo esto lo consigue con un modelo o con un universo lingüístico moderno. ¿Qué es lo del universo lingüístico moderno? Bueno, que ya no publicamos libros, sino que publicamos soportes o modelos o no hacemos vino, sino que lo que hacemos en la etiqueta del vino es poner este vino es fruto de un otoño lluvioso que supuso que los frutos que rojos tuvieran una tonalidad a ocre, que dices tonalidad a ocre en el vino, ¿de acuerdo? Por tanto, Barico nos está diciendo, uno, Schifrin nos marcaba grupos, nos marcaba decisiones, nos marcaba empresas, y Barico nos dice, no, cuidado, los grandes grupos tienen bárbaros, ¿no?, que empiezan a romper, a mellar, a cambiar los modelos de negocio, comienzan a hacer modelos de negocio. Y eso es posible, y es posible entrar en territorios que les eran absolutamente vedados. Ejemplo de esto lo tendríamos con un inglés residente en Madrid, que es Jane Rhodes. Jane Rhodes es un bárbaro por definición. Es decir, Jane Rhodes saca su libro instrumental, ¿no? Y en su libro instrumental, si no lo han leído, lo recomiendo, con un previo, en todo caso me envían un mail y el previo ya lo comentaré, que hoy no tengo tiempo, pero sí que le recomiendo, como mínimo, sin ningún previo, que lean los tres últimos capítulos. En los tres últimos capítulos, ¿qué hace Rhodes? Dice, me cargo todo el modelo de concierto de música clásica tal cual. Necesitamos un espacio donde ese espacio sea un espacio mucho más reducido, que los conciertos sean más cortos, que el que da el concierto pueda hablar con el público, que se pueda beber, que se pueda hacer ruido, que es decir, reclamo otra forma, ¿no? Y él lo sintetiza en esta frase de este libro, dice, ya no basta con destacar tocando música, ¿cuántos? James Rhodes dice, ¿cuántos de una sala de música pueden ver la calidad extra o extra superior de un músico? Y en cambio, sí que es importante que yo tenga otro modelo de negocio y dice, cerciórate de que tu manager lo entienda, si no, échalo, ¿no? ¿De acuerdo? Otra frase de Rhodes también dice, aprenderás mucha más música escuchando 20 minutos de un vídeo de un director de orquesta que te diga por qué él ama a Mozart que no escuchando una hora de Mozart. Hay el efecto, pero los modelos de negocio tienen que ver con esto, con pequeños cambios de bárbaros que suponen esta toma de lugares que son prohibidos. Bien, ¿qué contexto se desarrolla esto? ¿En qué contexto nos estamos? Marco cinco características muy rápidas. Las tres primeras las pongo aquí. Que sería, por un lado, tenemos toda la parte de entorno digital, ¿vale? El entorno digital ya aparecen espacios
muy deslocalizados, modelos de negocio que están en la nube, aparece todo que no es ya la digitalización, no tiene que ver ya con lo que, como decía muy bien Augusto, con el tema de digitalizar documentos, no tiene que ver solo con la comunicación, es algo que afecta a las formas de producción, afecta a las formas de trabajo, a las formas que tenemos de relacionarnos. Segundo elemento, velocidad. Todo va mucho más rápido. Es decir, tenemos que la información corre mucho más rápido y que el avance tecnológico supone que todo te da la sensación de que llegas tarde y mal. Cualquier inversión tecnológica que tú haces te da la sensación de que cuando te compras un teléfono, tu mejor amigo o tu mejor amiga te dice ¿cómo te has comprado este teléfono? Si resulta que la semana que viene sale uno 3 veces superior y lo que es peor para mí, 5 veces más barato. ¿De acuerdo? Claro, cuando hablamos de velocidad, fijaros si va rápido, que en el último Salón del Automóvil, aquí en Barcelona, me llamó la atención una nota de prensa donde ellos decían cómo sería el futuro del automóvil. Y marcaban 3 características. Una, os podéis imaginar que es autosuficiente, o sea, que sea eléctrico, ¿de acuerdo? Y el otro que se conduzca solo. Pero la tercera a mí me sorprendió mucho. ¿Y cuál era la tercera? La tercera era que fuese compartido. Es decir, las propias empresas hablan de un modelo nuevo, de este modelo nuevo, que será un coche donde ellos tienen que replantear el modelo, absolutamente el modelo de negocio, ¿no? Y ellos están hablando de compartir esto. Y por último, creatividad. Y aquí la creatividad es importante porque el peso de la economía creativa va más allá de la moda, empieza a tener un peso importante en todas las políticas culturales, de emprendeduría, de economía de muchos países, hasta el extremo que el 23 de mayo de 2017 en Colombia aprueban la ley naranja que tiene que ver con un modelo de ley que apoya la economía creativa. ¿De acuerdo? ¿Y quién la aprueba? La aprueba Iván Duque, desde el Banco Iberoamericano de Desarrollo, actual presidente de Colombia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos en un momento donde también, con una influencia muy alta anglosajona, el modelo de creatividad también empieza a estar presente en muchos lugares y ya no es un patrimonio exclusivo de la creación artística, de los artistas, ¿no? Es un patrimonio de cualquier persona que haga un modelo de negocio. Estos 3 elementos, he dicho que eran 5, viene ahora un momento de paro en medio. Momento de paro para hacer un pequeño matiz al tema de la creatividad. Todo esto de la creatividad nace con Richard Florida y yo lo que argumento es que cuidado con las tesis de Richard Florida. Richard Florida decía que básicamente 2 cosas. ¿Dónde nos gustaría vivir? Un lugar donde sea seguro caminar, donde tengas los servicios básicos y donde haya tolerancia y puedas expresarte. A todos nos gustaría vivir. Y la segunda es que Richard Florida decía que el mundo se dividía en picos de creatividad, donde talento, tecnología y tolerancia estaban distribuidos en lugares de una forma más notable que en otros. Hace un estudio y dice que hay 7 lugares en el mundo donde se concentran estos 3 elementos. No hace falta ser Richard Florida para pensar cuáles son esos 7. Seguramente si yo les digo que uno es California, ya me pueden decir era obvio. Si otro les digo que es Nueva York, me dicen que era re obvio. Y si otro les digo que es Londres, me dirán que es fantástico. Y si el otro les digan que es de Barcelona, me contestarán por educación, porque se piensan que soy de Barcelona, y Barcelona ni sale en el mapa de Richard Florida. ¿Vale? O sea, es decir, estamos hablando de 7 grandes lugares. ¿Qué pasa? Richard Florida, léanlo, pero no lo sigan. ¿De acuerdo? No lo sigan, ¿por qué? Porque acaba hace un año y medio, publicó una traducción al español, pero en su nuevo libro, él tira abajo sus 3 T's, tira abajo su capacidad de, en los lugares creativos se genera un ámbito nuevo, y dice, no, en los lugares creativos lo que está pasando es que en las ciudades como estas que he citado, se genera una desigualdad social y económica mucho mayor que en otros lugares. Es decir, en esos territorios, ¿no? Lo que viene a decir es que el índice de la diferencia que hay entre la gente más rica y más pobre en Nueva York es más alta que en Suazilandia, en África. ¿Quiere decir que la gente de Nueva York es más pobre que la de Suazilandia? No. Quiere decir que la diferencia entre ricos y pobres en Nueva York se ha incrementado mucho más con todo el tema de la industria creativa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo dejo apuntado aquí, seguiremos, pero en todo caso el matiz este de la creatividad, Richard Florida, úsense con prescripción facultativa y consulte a su farmacéutico antes de empezar.
Sigo, las dos otras características. La otra es la globalización como proceso tecnológico, es decir, nos encontramos que la globalización empieza a homogeneizar el discurso, ¿de acuerdo? A homogeneizar el discurso y, como dice Manuel Castells, es un proceso que tiene la capacidad de funcionar a tiempo real a nivel de todo el mundo. Pero fíjense, Manuel Castells lo que dice también es la globalización se genera en algunos lugares y solo se genera en algunos lugares, tiene que ver con lo que decía Richard Florida, ¿de acuerdo? En esos 7 lugares del mundo, pero afecta a todos los lugares del mundo. Es decir, la globalización no se genera en todos los lugares, pero afecta a todos los lugares. Esto, que yo he contado así, se puede contar la globalización con algo tan sencillo como esto, y así descansamos 20 segundos. Bien, Baby Yoda, ¿de acuerdo? Es decir, Baby Yoda en estos momentos hace 10 días, 15, no era global. En estos momentos es global. Si quieren ver ahora todo el vídeo, conéntense, ¿vale? Yo solo he puesto un trozo, pero la colección sería esto. Y por último, la crisis. El quinto elemento sería la crisis. La crisis que parece que se ha vuelto algo estructural. Es decir, de alguna manera, digamos que incertidumbre es el elemento que caracteriza. Quizás estamos en unos momentos de más baja incertidumbre que tiempo atrás. Recuerdo que entraba en la clase en la universidad y cuando hablábamos de incertidumbre les decía, hacía la prueba, acabo de ir al bar, vengo, chicos, hay corralito en España. Y todo el mundo era como, hostia, sí, sí. Y podía aguantar 10 minutos hasta que la gente empezaba a conectarse, hostia, nos estás engañando. Bueno, la incertidumbre tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con esta capacidad de no predecir. Por lo tanto, si juntas lo de la amiga del móvil con la incertidumbre, tomar decisiones es complicado. Por lo tanto, cualquier modelo de negocio, cualquier política cultural, cualquier política, llega, por definición, tarde y mal. ¿Por qué? Porque el mundo avanza muy rápidamente, ¿de acuerdo? Estos 5 elementos nos llevan a que todo esto es muy complicado, ¿no? Hablar de modelos de negocio complicados, ¿no? Es decir, oye, lo vemos algunas, intuimos algunas imágenes, pero vamos a intentar ordenar o vamos a intentar. Pero en medio de todo este discurso, cuando a mí me llaman para preparar la sesión, sale un libro que yo recomiendo que lo lean, que es The Game de Barico otra vez. ¿Qué pasa con The Game de Barico? Yo he hecho un resumen de 5 o 6 elementos. ¿Por qué? The Game de Barico lo que nos viene a marcar es que hay un cambio brutal de paradigma. Y ahora vamos a entrar. Yo nos contaré, ¿se oye? ¿Cómo va a comenzar? Voy a colgar el teléfono y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo sin reglas, un mundo sin límites, cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es ahora. Bien, ¿por qué? Fíjense. Primero, ¿a dónde vamos enfocados estos modelos de negocio? ¿Quiénes son los usuarios? Díganle usuarios, díganle cliente de estos modelos de negocio. Podríamos hablar de las 3.000 personas que ha segmentado Netflix. Lo ha segmentado en 3.000, pero tenía 40 minutos. ¿De acuerdo? Entonces he cogido otro modelo, que es los he segmentado como segmentan las empresas de móviles a los usuarios que tienen en Europa, en 4 grandes bloques, ¿de acuerdo? Habla, por un lado, hablan de los alfa, a ver en qué bloque están ustedes, cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Bloque alfa, ¿quiénes son los bloque alfa? Son gente que usa Snapchat, que usa YouTube, que usa Instagram, son gente que crea contenido, son gente que no usa texto, son gente que apuesta por la imagen y que además, de alguna manera, son gente como mi hijo pequeño.
papá, papá, la tablet no funciona, ¿por qué? ¿Ha roto? No, no hay conexión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el primer grupo son gente de no life, no se ve, ¿eh? No connection, no life, no sé por qué no ha salido, no connection, no life. ¿De acuerdo? Primer grupo. Segundo grupo, son gente que creen en el consumo colaborativo, son gente que usa Uber, que usa plataformas de Kickstarter o de Berkami, de financiación, son gente que quiere cambiar el mundo, son tecnoemprendedores algunos, no tienen una capacidad económica aún para cambiar el mundo, pero tienen, votan lo que no está en el poder en estos momentos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto estamos hablando de gente que son nuevos consumidores, nuevos creadores, nuevos consumidores, ¿de acuerdo? Tercer grupo, millennials. Los millennials son gente que usa Google, email, WhatsApp, ¿vale? Que tienen ya un dinero, tienen una posición. Los partidos políticos que gobiernan más o menos son los que él ha votado, han ganado o no las elecciones, ¿de acuerdo? Y quieren un estatus, familia, tal, y dicen, hombre, esto de internet, aún estoy a tiempo, no sale aquí, pero aún no sé por qué no sale, aún estoy a tiempo para abrazar la tecnología, ¿de acuerdo? ¿En qué se dividen? Lo digo porque muchos de ustedes tendrán dudas si están aquí o aquí. Si alguno se piensa que está aquí, se está equivocando porque ya tardé mal, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo digo, pero estos de aquí, esta frontera, justo, entre estos y estos, ¿cuál es? Si a uno de estos se le rompe el router, llama al técnico. Si a uno de estos se le rompe el router, busca un tutorial de YouTube. ¿De acuerdo? Es una diferencia para poder ubicar. Y el cuarto grupo de usuarios de estos nuevos modelos de negocio sería la tercera juventud. Gente que ha encontrado, por dividirlo muy rápidamente, gente que ha dicho esto de Skype es fantástico, hablo con mis nietos cada tarde. Estos son los cuatro grandes grupos. Y estos cuatro grandes grupos nos llevan a ver, a llegar a lo que llama Barico los ultramundos. Estamos entrando en ultramundos distintos que convivimos a la vez, ¿no? Y por lo tanto, algunos están más poblados que otros, ya verán, ahora hablaré de teatro, hablaré de cine, que están aún poblados, pero que están perdiendo población de forma muy rápida, y otros que están más despoblados, puede ser un Fab Lab, pero que acabarán teniendo mucha más población, ¿de acuerdo? Por un momento hablemos de los antiguos. Aquí he hecho como una, por eso digo, hay muchos vídeos, no los veremos todos, pero entramos. Primer escenario, cuando vamos a ver un museo, cuando vamos al teatro, cuando vemos las novelas, cuando vamos al supermercado, es igual, en cualquier lugar, son lugares donde la pantalla, el marco, la página es el escenario, los centra. Es una relación que yo voy a un lugar donde pasa algo o abro una pieza donde pasa algo y solo pasa eso. Este es un ultramundo que se está despoblando. Vamos menos al cine, vamos menos a la lectura, vamos... No quiere decir que no leamos, no estoy diciendo vamos menos a la lectura clásica de libros. Yo le pregunto ahora a ella qué es lo último que ha leído, es muy probable que me diga, mira, me he leído el libro. No, lo más probable es que lo último que has leído es el WhatsApp antes de entrar. Y si te estás aburriendo, seguirás leyendo el WhatsApp, ¿de acuerdo? Es decir, esto. Segundo elemento. No entro, aquí me salto el vídeo. Segundo elemento. Los contenidos, según Barico, es lo que está puesto sin paréntesis. Yo no me atreví a ponerlo sin paréntesis. Y he puesto, son producidos por sacerdotes. Existen templos, ritos, liturgias, textos sagrados, mártires, santos. Es decir, nos encontramos que llegabas a un lugar, había unos artistas, había un mediador, había un curador, ¿de acuerdo? Es más, el otro día, y esto es una anécdota divertida, estaba trabajando en Lima con el director del Museo de Lima, y es un curador muy importante, y me dijo, mira, en el año 95 yo tuve una reunión con un curador muy importante en Rotterdam. Y el curador, o el comisario, me dijo, oye, ¿tú cuando haces una exposición, para quién la haces? ¿Para el artista o para ti? ¿En quién piensas? Y el tipo le contesta, dice, yo para el artista. Y el de Rotterdam me dijo, yo para mí. ¿De acuerdo? Y no lo decía esto para explicar la relación de los curadores. Decía, en el año 95 el público no existía. Él hacía la reflexión esta, el público no existía, sino que había unos grandes sacerdotes que marcaban los modelos, ¿no? ¿De acuerdo? Pongo un ejemplo del colectivo 6x8. El colectivo 6x8 son unos andaluces que han creado un proyecto que se dedican a atracar bancos a golpe de bulerías. ¿Vale? Lo dejo aquí, os quedáis sin el vídeo que no hay tiempo, pero el vídeo lo podéis ver. ¿Vale? Tercer elemento.
Este es un vídeo muy interesante, que también os lo he dejado, pero vale la pena para ver esto del remix. Esto es un colectivo que se ha dedicado a coger... Se ha dedicado a coger trocitos de Mad Men, una canción de Supremes, que fue una de las primeras canciones donde se hablaba del maltrato a mujeres, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí lo remixtean, ¿de acuerdo? El vídeo es muy largo, pero lo voy a poner para que lo puedan... La música de la Supremes con trocitos de Mad Men, que es eminentemente machista la serie. ¿De acuerdo? Entonces un remix de art. No hay un gurú, no, hay un colectivo que está trabajando esto, ¿de acuerdo? Ay, pero este lo tengo que parar. Bien. Tercera característica. Estos lugares se abrían muy raramente. Ibas al teatro, veías una obra, ibas, abrías un cine, ahí abrías una obra, un libro, ibas a un museo en un horario. En el Ultramundo no, se despega absolutamente distinto. Hablan de una forma distinta. Se despegan en lugares inhóspitos. Es decir, los libros se abren en lugares inhóspitos. Y ahora sí que les voy a pasar un vídeo que es un poco más largo, pero me parece que es fantástico. Es de una gente que se llama Libero, los que aman el fútbol sabrán que es una revista de fútbol, ¿de acuerdo? Que han hecho un proyecto que están trabajando ahora con el hospital, un hospital de Barcelona, ¿de acuerdo? Hospital público de Barcelona. Entonces, les cuento un poco el entorno para que vean el vídeo, ¿de acuerdo? Esta gente lo que ha hecho es reeditar revistas de Libero, que son actuales, pero en vez de hacer una revista de ahora, ha reeditado una revista de los años 60, de los 70 y de los 80. Y trabaja con abuelos de Alzheimer a partir del fútbol. ¿De acuerdo? Le pasa la pelota, Aguilú se la pasa a Aguilú, se la pasa a Aguilú, y Juanito Arza mete un chupunazo allí, que entra por la escuadra y la gente... ¡Ah! Aquello era la locura y yo me quedé que me gustó ese gol para toda la vida. Sí, señor, ahora recuerdo. Oye, pues, mentira, pero estoy recordando. En 2014, a través de un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Federación de Futbolistas Veteranos, supimos que hablar de fútbol ayuda a las personas con Alzheimer y deterioro cognitivo, estimulando su memoria, atención y estado de ánimo. Libero decidió crear una herramienta para ayudarlas. Una revista. Cuatro ediciones especiales de Libero como si hubiesen sido publicadas décadas atrás. Cuatro herramientas terapéuticas con los mejores momentos de la historia del fútbol y ejercicios pensados para estimular la memoria de los pacientes. El Alzheimer borra la memoria, pero no borra la pasión por el fútbol, ni borra las emociones, y estas son las que queremos recuperar a través de la terapia de reminiscencia. Entregamos las revistas a centros de tratamiento de Alzheimer en Barcelona para que los especialistas las usaran como parte de la terapia. Vamos a hacer un poco a trabajar un poco la memoria basándonos en el fútbol. Sí, me encanta el fútbol. Muy bien. Está yo bien. El día que hay fútbol, si no hay fútbol, yo río. Y los recuerdos despertaron. Blanca, de Madrid. ¿Y por la cara te suena quién es? Puede ser Di Stéfano. Sí, sí. El gran gol de Cruyff a Reina. Fue un centro desde la derecha que... Con el empeine, hizo así, con el empeine, hizo así. A ver si eres capaz de decirme de estos seis futbolistas. Bueno, modelo, absolutamente. No se abre en una determinada, se abre en un lugar que no tiene nada que ver, no es una librería, estamos mezclando, estamos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, y además era un Ultramundo donde la élite debía entrar con mucho esfuerzo, lo de Barico, ¿no? Es decir, el Ultramundo es el teatro solo para algunos, el museo es solo para algunos, ¿de acuerdo? Y por tanto, o las grandes producciones de industrias creativas son solo para algunos. Y por tanto, pero pensemos un momento ahora, por un momento, siguiendo un poco a Barico, ¿vale? Que se han extinguido. Es decir, que estos modelos se están extinguiendo, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de que se extinguen, es que empiezan a salir zonas que son fronterizas. Es decir, ya tenemos que no se entiende un streaming si no tiene Spotify, si este Spotify no encuentra el ebook y además. El público llega a los libros, no llega por la prescripción de los libros, llegas a los libros, mi hijo ha llegado a los libros
por la lucha de gallos de no sé dónde. Es decir, las llegadas son absolutamente distintas, los modelos de negocio son absolutamente distintos. ¿Por qué? Porque la gente de esos cuatro grupos se articula absolutamente distinta. ¿Y qué pasa? Estas zonas fronterizas nacen y empezamos a ver, por ejemplo, lugares que no son tan excelentes como lo que verán ahora del IAC, ¿de acuerdo? Pero donde aquí se juntan para hacer un taller de makers, ¿de acuerdo? Y esto es una empresa de makers, se juntan otra vez, casualmente, abuelos, fisioterapeutas y gestores culturales con makers. ¿Qué sale? Cuando me dijeron lo de la tecnología 3D, no entendía. Porque en 3D, una impresora en 3D, yo dije, ¿esto qué será? Grants Makers sería Makers Abuelos. Grants es sinónimo de abuelo, ¿eh? El proyecto es principalmente relacionar todo lo que es el diseño 3D, gestora cultural, con el ámbito social y poder hacer un retorno al barrio o a la sociedad. Ver que las personas Maker aprenden algo de nueva tecnología y lo aplican a su día a día. Que las personas que participan obtengan una mejora en su día a día, algo muy pequeño, que sean cosas. Ellas prototipan, ellas prueban. Las abuelas ponen sus casas, se llevan el instrumento a casa, no me funciona. Hace cosas que son difíciles, por ejemplo, los tubos de la pasta de dientes, si lo vas chafando se te queda la mitad. Es un aparatito, lo pones, le das la vuelta. Es Barcelona, sitio, ¿eh? ¿No? Y muy curioso. Que le vas dando vueltas y lo va aplanando. Aquí se ve sin el trinquete, se lo llevó a casa y como se le desmontaba, lo volvió a pedir con el trinquete, ¿de acuerdo? Pero el que viene ahora es genial. Bien, porque en el casal jugamos mucho a las cartas y todo esto. Y entonces estamos haciendo una cosita que parece un abanico, que es para poner las cartas. Entonces no tienes que aguantarla con la mano porque a veces la mano se cansa. ¿Cuántos quieren? Vendo barato, ¿cuántos? ¿Vale? Bien, le dejo el vídeo, ¿vale? Pero en todo caso hay más zonas fronterizas que son bilingües, es decir, que utilizan lenguajes de un lugar para pasarlo a otro. Hay un proyecto fantástico de un modelo de negocio fantástico que han creado Diego Luna y García Bernal, que nunca me sale el nombre. Gabriel García Bernal, lo he dicho bien, ¿vale? ¿Cómo? Gael García Bernal, perdón, siempre me confundo, ¿vale? Que es un proyecto, ven que cierran 1.500 salas de cine en México y deciden hacer el proyecto ambulante. El proyecto ambulante es un proyecto modelo absolutamente distinto, ¿vale? Con apoyo de las distribuidoras y se traslada, esto es un festival que hicieron, pero se traslada a todo el territorio mexicano llevando cine documental y llevando cine mainstream, ¿de acuerdo? Bien, esto de alguna manera también nos encontramos que empezamos a ver pues que hay blogs de autoedición, la gente se escribe sus puntos, no son escritores pero son escribidores, encontramos, hay una autoproducción brutal, ¿eh? Por ejemplo, podríamos ver en Cateura, la gente de Cateura de Paraguay está haciendo este otro proyecto que están poniendo en Creative Commons. Tengo 19 años y toco el chelo. Este chelo está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Todo está en abierto, pero... ¿Vale? Seguimos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo pueden encontrar en abierto. Y por último, los mundos se multiplican. Hay cantidad de modelos nuevos, hay cantidad de inputs nuevos, ¿no? Y, por ejemplo, estarías dispuesto para trabajar. Les dejo un vídeo de una librería de Escocia que te paga, o sea, que tú tienes que pagar para trabajar en esa librería, ¿de acuerdo? Pero lo dejo en el vídeo porque me dicen que voy muy justo de tiempo, ¿vale? Lo tienen aquí, ¿eh? Solo... producción del sitio es el sitio más maravilloso del mundo. Y la gente paga por ir a trabajar con este, con Beth y con John. ¿Vale? Bien, seguimos. Seguimos con esta idea y con la parte final. La parte final sería las tendencias. Les he marcado 9 tendencias que pueden investigar. Son las 9 tendencias que marcarán los modelos de negocio. Tendencias que tienen que ver con la colaboración, con el do-yourself, con la emprendeduría, con las nuevas formas de experiencia, con la hibridación, con el poder de las multitudes, con la desafección, con muchos elementos, ¿de acuerdo? Que hay aquí. Hay muchísimos vídeos, me los voy a saltar bastantes, ¿de acuerdo? Pero sí que pondré 2, en concreto 2 vídeos que sí que me interesa verlos.
Vamos a entrar un poco muy rápidamente en cada uno de ellos, ¿eh? Hibridación, entendiendo lo que hemos visto, ¿no? Cuando empiezo a trabajar en un modelo de negocio con la industria de makers y abuelos de una residencia, pues hay hibridación de contenidos, de soporte, de conocimiento. Por lo tanto, hibridación, no hay proyecto, no hay nuevo modelo de negocio, sino hay hibridación. ¿De acuerdo? Dos, segunda idea, el do yourself. El do yourself, les voy a poner un vídeo que lo explica mejor que nadie. Es un vídeo de 1991 donde habla Francis Ford Coppola. ¿De acuerdo? Pero es absolutamente premonitorio de lo que iba a pasar. Y es cortito. To me, the great hope is that now these little 8mm video recorders and stuff are coming around. Some just people who normally wouldn't make movies are going to be making them. And, you know, suddenly one day some little fat girl in Ohio is going to be the new Mozart, you know, and make a beautiful film with her little father's camera recorder. And for once, the so-called professionalism about movies will be destroyed forever, you know, and it'll really become an art form. ¿Vale? Hibridación, hacerlo. Desafección política y cultural e institucional. Aquí hay tres ámbitos que me parece que están todos alrededor, ¿no? Incremento de desencanto de la población. El segundo elemento, el poder de las multitudes. El poder de las multitudes cuando pueden llegar a decidir. Y lo resumo con un concepto que es enciclopédico. Es un libro que acaba de salir hace un mes. Está solo en catalán. ¿De acuerdo? No conocía al autor, se lo recomiendo, Ruiz Domènech, síganlo en Twitter, pero dice un concepto que me gustó muchísimo. Lo resume muy rápidamente diciendo, los modelos de negocio se ha acabado el hecho de vender contenidos. Lo que hay que es crear comunidades. Dicho de otra manera, cuando Diderot y D'Alembert, ellos crean la enciclopedia, ellos lo que querían era crear una comunidad de reflexión. Ellos no querían vender enciclopedias. La Larousse, la Británica o la Calpe, ¿de acuerdo? En aquel momento ese espíritu se perdió y vendieron muchas, pero ahora se han dejado de vender. ¿Y ese espíritu quién lo recupera? Lo recuperan nuevos modelos de negocio, como puede ser la Wikipedia, o lo recupera, por ejemplo, la editorial Herder. La editorial Herder ha creado una biblioteca de filosofía que está creada por una comunidad de filósofos que lo que hacen. Por lo tanto, han muerto la época de vender contenidos per se y bienvenida sea la época de vender creación y trabajo con las comunidades. ¿De acuerdo? Lo explica muy bien en el libro que hace 15 días que lo ha sacado. ¿De acuerdo? Es lo mismo, estaríamos lo mismo del tema enciclopédico, esta parte, la salto. Y entraríamos en la parte de colaboración, compartición. Si alguna cosa nos ha dejado la crisis es que la falta de recursos hace que entremos en la época co. Necesito coproducir, necesito colaborar, necesito cooperar, ¿no? ¿De acuerdo? Y ha sido. El sector creativo, el sector cultural, por definición, es poco co. Poco co por dos razones. Alguien pensaba porque somos mala gente. No, el porcentaje de ladrones es más o menos, se desarrolla igual en todos los sectores, ¿no? No, es un tema de dos elementos. Uno es que pesa mucho la parte ideológica de nuestros proyectos. ¿De acuerdo? Si yo soy de este ismo, no me entiendo con ella, que es del otro ismo, o no me entiendo, hay una parte. Hay una segunda que yo creo que también pesa quizás más que la primera, que es que los recursos que hay son muy limitados y por tanto competimos mucho entre nosotros. Y eso cuesta más de a veces de colaborar. ¿De acuerdo? Bien, y pongo el último vídeo que pondré, es este porque me dará juego para una cosa. Es el vídeo del tema de la emprendeduría. El tema de la emprendeduría hace que ha pasado a ser una constante en los últimos años. Emprender proyectos que sean sostenibles económicamente. Pero no hace falta que esos proyectos sean solo de alguien solo que crea una empresa. Es decir, me da la sensación que en algunos momentos, en algunos lugares, se ha hablado mucho de, bueno, hacemos hoy un seminario, hoy es día 9, o no, perdón, 10 o 12, no sé, 11 de diciembre, ¿de acuerdo? Hacemos un seminario, hacemos un business canvas, hacemos una habilidad económica y nos ponemos a esperar que al cabo de un año la familia Jobs nos comprará la empresa. No va así, no acostumbra a ir así, ¿de acuerdo? No quiere decir que esto no pueda llegar a pasar, evidentemente, ¿no? Pero en cambio sí que a veces la emprendeduría entendida como cambios dentro de organizaciones, la emprendeduría entendida como servicios a otras organizaciones. Está Pau Rausell en la Universidad de Valencia, está desarrollando todo un tema
de economía creativa para servicios a otras organizaciones. Por lo tanto, hay muchos modelos, ¿eh? Estamos hablando más de un espíritu emprendedor. Y les voy a poner este vídeo, que no lo voy a poner todo, aunque parece una publicidad de IKEA, que lo es, ¿de acuerdo? Después les diré el guiño de dónde vamos, dónde estamos trabajando ahora nosotros. Unos papelógrafos que tú compras, hay unos dibujos y coges los diferentes condimentos y los sitúas cual canvas, cual lienzo, allí. Si esto es cebolla, sal, y los vas colocando en los lugares. Es un diseño que cuando lo tienes acabado, ¿sí? Bien, pues esta idea la pones, es un papel de horno, lo pones en el horno y sale cocinado. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué? Dura un poco más el vídeo, ¿eh? ¿Por qué pongo esto? Porque nosotros lo hemos copiado ahora en Barcelona, lo hemos copiado y bueno, como hay gente del ministerio, no copiamos. En todo caso, quien copia de uno, plagia. Quien copia de muchos, investiga. Pues hemos investigado arduamente, ¿de acuerdo? Hemos investigado arduamente. ¿Y qué hemos hecho? Estamos en un proyecto, ahora iniciando un proyecto europeo con los hospitales, con varios hospitales y con los centros de atención primaria. Y nos dan la prevalencia de las 10 enfermedades más comunes de los CAPS. Una de ellas son todas las enfermedades que tienen que ver lipídicas, es decir, todo el tema de cardiovasculares, obesidad, etcétera. Y lo que estamos haciendo es con artistas de Hospitalet, de la ciudad que está frontera de Barcelona, estamos haciendo estos gráficos con papel de cocina, ¿vale? Para que la gente pueda cocinarse cosas más sanas y a partir de aquí cambiar los hábitos de comer de determinada gente a partir del juego, a partir de hacerlo con tus hijos, a partir de esto, ¿no? Por lo tanto, la emprendeduría tiene que ver con esto, con esa capacidad de poder ver nuevas experiencias, nuevas formas. Nuevas formas de experiencia, instrumental lo hemos dicho, ¿vale? Máquina Cero es una empresa que se ha montado en Colombia, fantástica, que desarrollaron una exposición para ir a ver todo el tema del proceso de paz y cómo afectaba. Y yo lo que creo es que la industria creativa y cultural funciona cuando pasa esto, ¿vale? Cuando este alucina como está alucinando aquí, ¿de acuerdo? Y ya está. Hemos hablado un poco de todo esto. Quedaría un último elemento muy importante, que es todo el tema del gaming. Es decir, el tema del gaming es otra tendencia que sí, cuando yo me disfrazo de Superman es cuando soy ángel. Es decir, esta tesis es la que funciona y, por tanto, a partir de aquí el juego desarrollará. Hay un vídeo fantástico aquí colgado que también lo pueden ver. Pero estas nueve tendencias de participación, empoderamiento, son las que marcarán los nuevos modelos de negocio, o al menos a mí me parece que me influyen al pensar los nuevos modelos de negocio. Todo esto lo pueden ver con tres resúmenes. Habrá nuevos modelos de negocio si hay un cambio de actitud por parte de la gente que pensamos los nuevos modelos de negocio. Dos, habrá un cambio de actitud. Dos, si somos capaces de trabajar en red. ¿Por qué? Porque no hay ninguna organización que seamos suficientemente listas como para hacer algo. Y tercero, si pensamos nuevas formas de participación de la ciudadanía en estos proyectos. Serían como los tres elementos fundamentales, ¿eh? Red, actitud y nuevas formas de participación. En definitiva, hay que innovar. Innovar es hacer que un proyecto cualquiera deje de ser cualquier proyecto. Y citando a Rhodes, ¿no? Todo lo que he dicho, no le hagan ni caso, en todo caso úsenlo como quieran. En el exterior hay un jardín donde hay ideas de que a veces acertamos y otras que erramos, pero en todo caso en ese jardín nos vamos a encontrar y a partir del intercambio de ideas es cuando nacen los nuevos modelos de negocio, ¿no? Y es más probable que nazcan en los postres de una comida en unas condiciones etílicas dudosas que a veces en un seminario aguantándome a mí, ¿no? Aunque piensen que sigan ustedes desarrollando proyectos, vale la pena que sigan desarrollando proyectos. ¿Por qué? Porque de alguna manera en cada proyecto nos ayudan a decir básicamente lo que queremos ser
como ciudadanos y lo que queremos ser como un país o como una comunidad. ¿De acuerdo? Gracias.